José María, bueno, estamos llegando a fin de año, digo, y empezamos a ver carteles, ofertas, y los consumidores se sienten atraídos, llamados, convocados a gastar mucho en estos días. En esto me parece, alguna vez lo hemos conversado, siempre tener en cuenta, rapidito lo digo, pero tener en cuenta que las ofertas, mirar bien, digo, a veces las ofertas no son tales, a veces los famosos 12 cuotas o algunos descuentos que supuestamente te hacen, los terminás pagando en todo lo que se paga cuando, digamos, en todo lo colateral que se paga con la cuota de la tarjeta. Digo, todas estas cuestiones me parece que hay que tener en cuenta a la hora de gastar, porque si no, muchas veces los consumidores, bueno, como te decía, nos vemos casi obligados a consumir en esta época. Y nos damos cuenta de después de un tiempo que no solo no compramos una oferta, no solo nos convenía o los supuestos convenios entre los bancos y las tarjetas y algunas grandes marcas, terminás después pagando en lo que pagás mensualmente de interés y el seguro de vida y qué sé yo, ahí se te va la oferta. Entonces, es una época para comprar regalos, para todo, pero también tener en cuenta que no se vean defraudados nuestros derechos. Y como siempre, todo lo que el consumidor, los derechos del consumidor, por más que haya oferta y por más que haya necesidad casi de gastar en esta época del año, están vigentes y hay que reclamar y hay que ver y hay que hacerlos valer para que en esta época justamente que es de felicidad y de fiesta no veamos vulnerados nuestros derechos. Volvemos con un tema que ya hemos hablado largamente a mitad de año, a ver, más o menos. A ver. Los famosos mensajes de texto con el cual te ganaste un premio, sí, sí. Y que son una estafa. Digo, por estos días, es interesante esto. A diferencia de lo que pasó a mitad de año, han salido oficinas de defensa del consumidor, defensorías del pueblo de algunas provincias a alertar sobre este tema. Digo, cosa que no había pasado en aquel momento cuando, como casi en soledad como asociación, salimos a plantearlo. Y digo, bueno, nuevamente en Santa Fe, nuevamente en el norte del país, en Salta, en Jujuy, se está dando esta situación de el famoso mensaje que te dice que es una promoción de una tarjeta de crédito más tu compañía de telefonía celular, o sea que puede ser cualquiera de las compañías, y que te dice que te ganaste, en general se habla de un televisor, estos de última generación, un LED, o que te ganaste, en algún caso puede llegar a un auto, y que cuando te comunicás, para aquellos que contentos o lamentablemente, ingenuamente, diría yo, se comunican, se te solicita el envío de un dinero, de un pago por los gastos administrativos o el flete para enviarte televisor o los gastos de patentamiento en el caso de que te hayas ganado un auto. Sí. Bueno, volver a plantear esto, ¿por qué? Porque esto, como siempre, va cambiando, digo, no, es terrible que estamos casi un año hablando del tema, van modificando, y estar atento a cualquier oferta o cualquier promoción que te diga que tenés que enviar dinero. Digo, en esto ser precavidos, ser muy, muy, muy cautos, en el sentido de decir, bueno, está bien, yo envío dinero cuando veo el televisor, yo pago cuando veo el televisor o cuando veo el auto, cosa que, por supuesto, cuando uno se pone a dar muchas vueltas o a discutir o a preguntar mucho, directamente te cortan el teléfono, lamentablemente, sí. es lo que habitualmente pasa. Pero digo, volver a tener mucho cuidado, volver a alertar, porque justamente con lo que hablábamos antes, bueno, en este momento que todo es promoción, que todo es regalo, que todo es fiesta y alegría, que no pase que terminás pagando algo que, por supuesto, no es ni más ni menos que una estafa. Insisto que han salido numerosas oficinas de defensa del consumidor y defensoría del pueblo a plantear
el alerta, bueno, nosotros nos sumamos y ahora estamos atrás de investigando de una promoción que está llegando, que te ofrece telefonía fija, más internet, más algunas cosas, que no queda muy claro de qué empresa viene, que la característica del teléfono que te llama también es del Chaco, como era en su momento de aquella promoción de que te habías ganado un premio. Y yo, por ejemplo, a mí me llegó, reenvié, y el número del que me llamaron es de la provincia de Buenos Aires. Y cuando empecé a hacer preguntas, bueno, lo vamos a volver a llamar. Claro. Yo creo que puede pasar que esta supuesta promoción de telefonía fija más internet sea también una mentira donde se mezcla o una estafa donde se mezcla la TV digital y cosas que el gobierno ha impulsado y que también puede ser una estafa. Por eso digo, volver a alertar sobre estos inescrupulosos que hacen negocios con la... A veces uno no está atento o la alegría de haberte ganado un premio, ¿no? Seguro. Henry, termino con una cosa, yo sé que ya se termina el programa, pero te digo, en la ciudad de Buenos Aires, que uno le puede criticar muchas cosas al gobierno y qué sé yo, se acaba de aprobar, para ser sinceros y rescatar todo lo bueno, funciona muy bien Defensa del Consumidor en la ciudad de Buenos Aires, casi que no tiene nada que ver con el resto del gobierno. Se acaba de aprobar en la Ciudad de Buenos Aires una ley que sanciona el trato indigno. ¿Te acordás lo que hablábamos el otro día de las colas en los bancos? Sí. Eso es una ley muy interesante que se acaba de aprobar y que, bueno, plantea justamente que vos no puedas esperar más de 30 minutos si las condiciones son, si no hay donde sentarse, eso. Pero aunque esté todo acondicionado, donde vos te puedas sentar, aunque tengas números, y qué sé yo, no puede esperar más de 90 minutos, lo cual no es poco, pero digo, me parece importante que se empiece a reflejar en la legislación esta necesidad de que se contemple el derecho que está en la Constitución, que es al trato digno. Un abrazo, buen fin de semana. Un fuerte abrazo, gracias, lo mismo para vos. Henry Stettmeyer pasaba como todos los viernes por la mañana del 90.1 para darnos algunos tips, algunos consejos para ser buenos consumidores.